En el mes de noviembre de este año, el Ministerio de Justicia ruso presentó ante el Tribunal Supremo de ese país una petición legal para que algo que denominó el Movimiento Público Internacional LGBTQ fuera reconocido como extremista y con ello se lograra la prohibición de su actividad. Finalmente la resolución de esta petición fue a favor del gobierno ruso, de tal modo que el pasado 30 de noviembre se declaró al movimiento internacional LGBTQ, como extremista. El alegato para esta resolución señala que dicho movimiento causa discordia social y religiosa. Un juicio que es muy afín a la postura conservadora del presidente Vladimir Putin, quien, entre otras cosas, ha sido muy reacio a admitir la libertad sexual y la diversidad de identidades sexogenéricas y se ha mantenido convencido de que el matrimonio solo puede y debe darse entre un hombre y una mujer según su determinación biológica. Esta no solo es una medida que representa un retroceso para la defensa de la libertad sex sexogenérica en el mundo, también allana el camino a la profundización de la discriminación, el estigma y la violencia por razones de género. El término extremista es utilizado para referir a las acciones individuales o colectivas, las ideologías o los movimientos que se consideran fuera del marco político de poder, de tal forma que son considerados un riesgo para la seguridad y estabilidad política de un territorio determinado. Bajo esta lógica, el gobierno de Rusia ha prohibido las actividades asociadas al movimiento LGBTQ ⁇ que podrían ser manifestaciones, cualquier acto de defensa y promoción de, los, de la defensa de los derechos de las personas LGBTQ ⁇ Al ser considerado un movimiento extremista, cualquier acción que se considere violatoria de la prohibición, puede ser sancionada con penas de prisión. Muchas personas defensoras de los derechos de la comunidad LGBTQ en Rusia han advertido que no hay evidencias de que eso que se llama movimiento internacional LGBTQ exista, es decir, que esté constituido y reconocido como tal. Sin embargo, anticipan que esta ambigüedad que supone no saber a quiénes se les considera parte de dicho movimiento se traduce en un riesgo evidente de que toda persona pueda ser asociada a la defensa y reivindicación de los derechos de las personas LGBTQ y más, y quienes lo sean sean sometidas a la persecución y escrutinio legal ruso, incluso fuera de Rusia, porque la asistencia a algún evento o reunión en otro país o bien la publicación de algún texto puede ser considerado como un acto de participación en el movimiento internacional. En el libro Un apartamento en Urano, el filósofo Paul Preciado dice textualmente que tanto la masculinidad y la feminidad como la heterosexualidad y la homosexualidad son el efecto de relaciones de poder, sistemas de signo, mapas cognitivos y regímenes políticos de producción de la vida y de la muerte, de tal forma que la anatomía no puede ser el fundamento de agendas políticas y juicios morales, porque las agendas políticas y los juicios morales no son consecuencia lógica de los cuerpos per se, sino de los constructos sociales y culturales que hacemos recaer en estos. Una de las cosas que subyacen en la prohibición del movimiento LGBTQ ⁇ en Rusia, es justamente eso que advierte Preciado. Se construyen y sostienen proyectos políticos para conservar el poder, cual sea su naturaleza, a partir de la reivindicación de un sistema de creencias sobre los cuerpos y su constitución biológica y social, que legitiman formas de poder. Que un movimiento que tiene como ejes la libertad y la defensa de la vida de las personas sea considerado extremista, es decir, un peligro para la estabilidad política, significa que lo que está en riesgo es precisamente una idea de estabilidad que legitima el estado de las cosas y el ejercicio específico de un poder conservador que acota el desarrollo de la vida cotidiana de las personas a normas establecidas regularmente por la tradición y la religión. Es, en suma, una forma de eliminar todas las formas de pensamiento y existencias capaces de cuestionar y transformar los ámbitos de la vida en unos más justos y más vivibles. Y como siempre vale aclarar en este tipo de discusiones, el problema no son las tradiciones ni las religiones per se o por sí mismas sino las lecturas, interpretaciones, razones inflexibles y justificaciones que respecto a estas se hacen para limitar el ejercicio de la libertad y violar las garantías mínimas de dignidad de las personas. La resolución rusa no es nueva, pues ésta se añade a años de discriminación, criminalización y persecución de la comunidad LGBTQ+ y defensores. Pero elevar estas prácticas a un orden jurídico para impedir por vía legal la expresión y defensa de sus derechos significa afianzar la constitución de un poder por fuerza y no por convencimiento social y político. Lo contrario sería, evidentemente, abrir la puerta a la posibilidad de dislocar las formas violentas y totalitarias del poder y reemplazarla por otras más democráticas. Sería desenmascarar la lógica patriarcal y colonialista que hoy, en el escenario global, nos muestra su forma más brutal. ¿Por qué deben preocuparnos estos escenarios de radical censura? Pues para ver ejemplos concretos de cómo las lógicas ultraconservadoras del poder buscan fracturar la potencia vital de las formas críticas de la vida. Esas formas que nos ofrecen imaginar escenarios de libertad y supervivencia al margen de los sistemas de opresión conocidos. En un país como México, en donde la violencia por razones de género afecta de manera escandalosa a mujeres y personas de la comunidad LGBTQ, en donde los discursos de odio y prácticas de discriminación resuenan en las esferas más altas del poder político, esto debería ser un ejemplo que despierte preocupación y reflexión.